estamos aquí hoy en Sevilla para reivindicar una sanidad digna, digna para toda Andalucía, digna para toda España. Que la Junta de Andalucía se entere que no puede tener una lista de más de 4.000 personas en una lista de espera. Yo sanitario, derechos que yo soy un contribuyente, cotizando hace ya cerca de 45 años, todavía me quedan unos 3 años para jubilarme, tengo un problema de visión, he perdido la vista de la visión de los izquierdos y aquí sigo trabajando, soy conductor, no me puedo virar y encima no me atienden. Pues yo también vengo de Granada y venimos a defender la sanidad y sobre todo en Granada que completen los dos hospitales que necesitamos, que metan personas y que la sanidad es lo primero que hay que defender. Porque es una vergüenza como está, tanto para los pacientes como las personas que están trabajando, que quieren trabajar, que les cuesta un mundo entrar. Hay muchos recortes y eso no puede ser. Que nosotros, por ejemplo, una silla de ruedas, no te pueden mandar una silla de ruedas que vale 600 euros y vale y pesa 20 kilos. Que es comodidad para nosotros. Queremos una cosita mejor y dice que eso es un lujo y lo tenemos que pagar. Y tiene que salir de nuestro bolsillo si queremos algo mejor. Y eso no puede ser porque es comodidad, no es lujo. El servicio sanitario que tenemos es deficiente. O sea, los tiempos de espera, los centros de salud, o sea, nosotros vivimos en Huelva y es muy deficiente en muchos aspectos. Entonces venimos a apoyar esta causa. Cada vez más control en la sanidad pública. Más control y que no sean tan tacaños con los pacientes, que haya más sanidad pública y más puestos de trabajo. Hablando de todos nuestros derechos por parte no solo de la Junta de Andalucía, sino con el gobierno central, los políticos que tenemos no nos representan, las políticas tampoco y el pueblo ha hablado, y por eso hoy nos hemos tirado a la calle todos los colectivos. Una vez que sale una persona hablando claro, yo creo que estas cosas más que es algo de todo realmente. Incluso ya dejando aparte la política, para mí esto hay que apoyarlo al 100%. No hay nada como hablar claro y yo creo que este señor está haciendo mucho por la gente. Y a donde vaya Jesús hasta que consigamos una sanidad digna. ¡Yeah!